Y ayer se conocieron datos del Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, los datos de la UCA. De la UCA, y con respecto a la pobreza, y Andrés, aumenta la pobreza y preocupa y mucho. Mira, 55,5% de pobres en el primer trimestre del 2024. Esto comprende a este gobierno. Exactamente, y lo alarmante es que en el último trimestre del año pasado este dato estaba en el 44%. Esto significa que la pobreza aumentó 11 puntos porcentuales en apenas dos trimestres, en el final de mandato de Sergio Massa y en el inicio del gobierno de Javier Milei. Implica que hay 25 millones de personas en situación de pobreza. Bueno, alarma y mucho, ¿no?, estos datos que se dieron a conocer en la jornada de ayer. Mira, 17,5% indigentes en el primer trimestre de este año. CBDT significa canasta básica total. Si vos no cumplís con la canasta básica total, que hoy se estima que está en 1 millón de pesos, pasás a estar debajo de la línea de pobreza. Si vos no cubrís la CBA, la canasta básica de alimentos, estás en este sector, 17,5%. Aquellas personas que son indigentes, que no pueden cubrir la canasta básica de alimentos para, justamente, valga la redundancia, alimentarse. Sí, las necesidades mínimas que uno tiene, y también se arrojó con respecto a estos números que alarman y mucho, lo que hablábamos en un momento la semana pasada en la mesa de mates y noticias. Muchas personas han dejado de tener un alimento, una comida, para poder darle de comer a sus hijos, para poder llegar. Realmente es muy triste lo que pasa. Justamente con eso a lo que te referís, Silvina, en la segunda hora de Crónica Matinal te vamos a mostrar el informe del Centro de Almaceneros, que dice que la mitad de las familias cordobesas, el 47% de las familias cordobesas, por lo menos uno de los integrantes de la familia dejó de cenar o de almorzar, claro, una de las dos en el transcurso de un día. La mitad de la familia cordobesa tiene un integrante que dejó de cenar por lo menos una vez al día, ¿no? Bueno, eso lo vamos a estar profundizando, por supuesto.